Sí, señor, cómo no. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, es una lástima que hayan tenido que vender la casa de San Isidro. Ay, sí, pero Alfredo nunca supo conservar nada. Despilfarra, ¿viste? Ni el campo, nada, nada. Despilfarra, pero lo hace tan bien que uno le perdona todo. ¿Y Josefina sigue de novia? Bueno, ella siempre está de novia. Me imagino, tan mona, debe estar rodeada de festejantes. ¿Y Zenón? Zenón es muy distinto. Él se encierra con sus libros. Tiene mucha vida interior. Ay, yo lo adoro. Me hace acordar tanto a mi hermano Georgie. Así que te aumentó la familia. Ay, sí. Pero yo estoy encantada. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué no tengo hijos? Desde que murió Ezequiel, esta casa me queda enorme. Estoy muy contenta que vengan a vivir aquí. Además, no te olvides que Beba es mi sobrina favorita. ¿Y se van a quedar mucho tiempo? No sé, unos días, me dijeron, hasta que encuentren algo. Pero a mí no me importa que se queden todo el tiempo que quieran. A mí no me molestan, al contrario. Perdón, señora. Ya llegaron. Bueno, por acá con todo cuidado. Por acá. ¿Cómo que? Pasá, Beba, mija. Hola, Memecita, querida. ¿Cuánto gusto? ¿Se conoce? Sí, hombre, toda la vida, Memecita. Por favor. Muchas gracias. Tráeme el auto, mijo, que dejé la llave. Entralo. Ay, estoy destruida. No me imagino, las mudanzas son masacrantes. Ah, sí, pero en este caso no teníamos más remedio. No podíamos dejar la Memé sola en este caserón por más tiempo. Sí, claro, es enorme. Bueno, te sirvo, te agradezco, prefiero un whisky. Ah. Bueno, yo los dejo. ¿Ya te vas? Sí, se me ha hecho muy tarde. Además, todos están tan ocupados. Adiós, querida. Adiós, querida. Bien, te acompaño. Todo bien. Adiós, Beba. Que te sea leve. Un gran gusto, Bertita. Encantado. Vamos, manito. Ven otro ratito, querida. Muy rico todo, Memé, ¿eh? Sí, no, gracias. Gracias por todo. Con mucho cuidado. Adiós, adiós. Que les sea libre a todos, adiós. Gracias, ¿eh? Adiós. Qué divertido vivir con vos. Tú sabes, papá. Ah, gracias, amigo. Bueno, me acompañan, vamos a ver los cuartos. Claro, sí, hombre, por supuesto. Señor. ¿Sí? Ya está todo listo. Terminamos. Bacano, ¿cuánto le debo? Sí, va a ser. Bien, voy a hacer un cheque. Disculpe, señor, le agradecería que fuera en efectivo. No acostumbro llevar conmigo. Bueno, es que mañana es viernes, tengo que pagarle a los muchachos.